Oishpua, Elizaren jabe, Apaizen parrokoen da, parrokin da jabe. Oishpua, Frankoren mende. Eliza zeinena. Txabelen erabaki izan zen, ni ez nengoen ados. Muchas comprometida, en donde incluimos el euskera, en donde pretendimos incluir la Guernica de Picasso, que nos dejaron. El final del año 1967 y el comienzo del 68 viene precedido de numerosas acciones que anuncian un año cargado de nubarrones para el régimen franquista. Pintadas, reparto masivo de octavillas y colocación de ikurriñas se llevan a cabo por toda la geografía vasca por estas fechas. Y riparreles maquillada. ...1968. ...1968 va a marcar asimismo un hito en la historia vasca reciente. En Euskadi, la dictadura entraba definitivamente en crisis. El alcalde franquista de Donosti, Rosegui, recibió en la víspera de San Sebastián la primera gran celebración del calendario festivo vasco, una de las mayores pitadas que se recuerdan en la historia de la ciudad. Entre el vocerío se oían consignas: libertad, gore Euskadi, askatuta. La capital de Gipuzkoa iba a dejar de ser la ciudad alegre y confiada preferida por los jerarcas del régimen y la aristocracia de rancia cuna. Durante aquel año de 1968 se convertirá en el centro de la revuelta contra una dictadura insoportable. Música de Sarriegui se entremezclaba con gritos y pitidos. En los tejados, un grupo de jóvenes trataba de lanzar unos cohetes de los que pendían ikurriñas. Tres de ellos logran escapar, pero otros dos son detenidos y trasladados a los calabozos del gobierno civil, donde son salvajemente torturados. Se trataba de los hijos de Sotero Irazusta, un personaje muy popular en la ciudad por su participación en la tamborrada donostiarra y en la sociedad Gaztelupe. El 17 de enero de 1968, el sacerdote y escritor Nemesio Echani, preocupado por la suerte de los hermanos Irazusta, enviaba una carta al gobernador civil de Guipúzcoa, Manuel Valencia Remón, que comenzaba así: en cuanto han ingresado los detenidos en las checas de su policía, han empezado a oírse los gritos de dolor de los desgraciados jóvenes. Desde entonces, cada segundo ha sido tormento para mi corazón de sacerdote, posibilitado de todo medio para atajar el procedimiento criminal de sus esbirros. ¿Qué podía hacer yo? Marcado como estoy por su departamento y desposeído del pasaporte hace 5 años.
El único camino que me quedaba era el de intentar despertar su conciencia de autoridad cristiana y católica. No tengo tiempo de decorar mi actuación con literatura preciosista. Tengo que darle forzosamente cuanto antes el aldabonazo de mi grito sacerdotal, que a pesar de su miseria, se cree obligado a proceder con la mayor celeridad. El gobernador le responde con cinismo al referirse a los gritos de los torturados y los atribuye a un borracho. Mire usted, si fue un borracho, y lo digo en serio, en dicha noche y horas enfrente precisamente del gobierno civil, gritó desacompasadamente. No serán estas las primeras denuncias de torturas por parte de eclesiásticos. La carta de don Nemesio era el prólogo de la rebelión general de los curas vascos. El 14 de abril de 1968 comenzaba lo que algunos corresponsales extranjeros calificaron como la batalla de Donostia. El Partido Nacionalista Vasco había convocado a los vascos a concentrarse en Donostia bajo el lema Euskadi Europa, como ya lo hicieron en 1933. El PNV, de quien había partido la idea, reivindicaba el derecho de Euskadi a unirse con personalidad propia a las demás naciones, formando con ellas la Comunidad de Naciones Europeas. Este partido estaba dispuesto a movilizar a sus jóvenes, a quienes encarga el traslado de la propaganda. El responsable de aquella operación fue Juan Mari Feliu, a la sazón miembro del Euskadi Buru Batzar del PNV. En aquella época nos propusieron desde altas instancias, desde, en este caso desde Euskadi Buru Batzar, donde yo en aquel momento pues pertenecía, el que rompiera, ya que había tanto mendigo y sale metido a la movida, el por qué pasar, no pasar la propaganda por el monte. Es decir, hasta entonces o se hacía a través de otras fórmulas, viendo a través de barco, de pesca o lo que fuera. Dijimos, pues sí, es muy bonito. Costará más tiempo, a lo mejor, que llegue cada cosa, pero nos propusimos, en el Aberreguna del 68, llevar todo el material de ese Aberreguna, desde Iparralde hasta, como quien dice, a los buzones de cada pueblo. Y todo con a hombro. Es decir, Navarra tenía la parte más comprometida, que era pasar la Muga, y de la Muga la llevamos hacia el Sasua, y allí ya se hacía la distribución, hacia el Goierri, hacia Gipuzkoa, o bien hacia Álava y luego hacia Vizcaya, y conseguimos que todo se llevara de aquí a Berreguna en a hombros. La ciudad está tomada por los grises, la policía armada del franquismo. Patrullan atrás, coches, desde el aire en helicópteros. El gobernador Valencia Ramón quiere demostrar al mundo que controla la situación. Poco imagen. La resistencia iba a obtener unas imágenes que darán la vuelta al mundo. Joseba Leizaola, su cuñado Joaquín Inchausti, ocultos ruedan las cartas. Y entonces lo que hizo fue cogerme un trapo negro, hacerle un agujero, ponerme yo el trapo negro por encima, trapo grande, y justo sacar el objetivo. Y entonces levantar el cristal del mirador, ponerme en primer plano allí, procurar que hubiera un par de personas al lado para que si alguien miraba se viesen a las personas, no vieran lo oscuro, ¿no? Hubo un momento, una escena en que pasé, porque tenía enfocado a un individuo que les venían arrastrando entre varios policías y venían detrás otros policías de civil y estaban mirando exactamente al mirador, o sea, yo lo estaba viendo y decía, este me estará viendo, no me estará viendo, me estará viendo, pero estuve con el pulsador metido todo el tiempo hasta que, digamos, desaparecieron de la, del campo. Ante el recrudecimiento de las actividades antifranquistas, los jerarcas del régimen hacen una advertencia dirigida tanto a las fuerzas de la oposición que preparan la celebración del 1 de mayo, como a los elementos del régimen que puedan tener tentaciones reformistas. El 22 de abril, en un breve discurso pronunciado por el almirante Carrero Blanco, este advierte amenazadoramente: que nadie, ni desde fuera ni desde dentro, abrigue la más mínima esperanza de poder alterar en ningún aspecto nuestro sistema institucional.
Durante el año 1968, el movimiento obrero se encuentra organizado en varias tendencias. Por un lado, las organizaciones tradicionales como UGT, ELA y CNT, agrupadas en la Alianza Sindical de Euskadi, que apoya al gobierno vasco en el exilio y que ve su influencia reducida cada vez más ante el desarrollo y consolidación del movimiento de Comisiones Obreras, sostenido fundamentalmente por el Partido Comunista y grupos de izquierda. Por otro lado, se extiende también en esta época el movimiento de los comités de empresa o de fábrica, que son fundamentalmente promovidos por organizaciones como ORG, Etaberri y en un determinado momento por la propia ETA, representada en las negociaciones por Antonio Pérez de Ayala y Xavi Echevarría. Pero yo creo que si Xavi, por lo menos lo que a mí me transmitía y la idea que tengo yo, yo creo que Xavi venía consciente de que el movimiento obrero era fundamental en este país para desligarnos de la dictadura. Y tenía ideas y coincidía en muchísimas cosas. Lo que pasa es que tuvimos, en este caso, la mala suerte de que este hombre, ahora tampoco puede decirse que este hombre podría haber cambiado el rumbo de la historia, pero lo único que tengo que decir en su honor, que indiscutiblemente yo las reuniones que tuve con Xavi Echevarrieta, era un chaval que indiscutiblemente tenía muy claro, siendo un chaval todavía, tenía muy claro la significación y el valor del movimiento obrero. Y como anécdota, pues el mismo día que le asesinaron, en Asúa, pues tenía una reunión con un dirigente destacado de Altos Hornos y compañero nuestro, con José Unanue. En este año de 1968 se trabaja en la organización de comités de empresas desde diferentes ópticas, pero no sumaron grandes conflictos obreros, como había ocurrido el año anterior con la gran huelga de laminación de bandas de Echevarri. La ola represiva de 1967 sigue produciendo sus efectos y además los salarios que han sido congelados hacen que la tradicional conflictividad generada a partir de la negociación de los convenios colectivos quede amortiguada. Yo recuerdo que de Basauri nos llevaron a Burgos, nos tuvieron en la cárcel provincial de Burgos. Al día de unos días nos trasladan para Carabanchel. Vamos a una rueda de prensa con comunes y como éramos tantos que íbamos efectivamente en esa rueda, de presos, pues perdimos el tren, nos volvieron a llevar a la cárcel de Burgos y tardamos bastante tiempo. Y bueno, cuando estaba uno en el desterrado, pues se hablaba realmente con la familia, se escribía con la familia. Yo, por ejemplo, en mi caso muy concreto, lo que hizo que los llevó Enrique Mújica, pues llevó a mi familia allí a las Mestras, donde estaba desterrado. Y había que llevarles a su familia a las Urdes, porque el estado de excepción duraba en principio 3 meses, después abrió yo, pero era en principio 3 meses. Y a Nati y a los hijos de Nicolás, a Idoia y el actual Nicolás Redondo Terreros, secretario general, que entonces era un muchachito, pues les llevé a las Urdes. Primero visitamos a Ramón Cubial, que estaba en el pueblo de las Urdes, más al norte, limítrofe con la parte norteña, y después Nicolás estaba más adentro de las Urdes. Y allí estábamos, allí les llevé. Fue un viaje muy, muy zarandeado. El conflicto más importante será el de la Naval, en Vizcaya, en el mes de julio. Y el hecho más relevante será que durante su desarrollo se establece un comité de trabajadores directamente elegido por los operarios y apoyado por las diferentes corrientes sindicales. La función encomendada a este comité es la de actuar como representante de los trabajadores en todos los problemas y reivindicaciones planteados, sustituyendo así al jurado de empresa en sus funciones representativas. Nos pareció propicio que hubiera efectivamente por parte de los trabajadores unas elecciones efectivamente directas para constituir los comités de empresa con el fin de poder recabar y exigir la negociación colectiva en varias empresas a la vez. Por ejemplo, podía ser la Naval de Sestao, podía ser Altos Hornos, podía ser la General Eléctrica, podía ser la Abaco Wilco. Y esto era para generalizar realmente los conflictos, que nos parecía que era interesante y que solamente movilizaciones de masas podían en cierta medida pues un poco deteriorar lo que era el régimen franquista. Y en este sentido, la primera experiencia fue en la Naval. Participaron casi todos los trabajadores en elegir un comité de empresa.
Primero nombraron a 80 y tantos delegados, valga la palabra, y de esos 80 y tantos delegados se nombró un comité de empresa de 15 miembros. Al de poco de nombrarlo fuimos detenidos, entre ellos fui detenido yo mismo, y nos pusieron a disposición del Tribunal de Orden Público. Entonces dijimos, bueno, esta legalidad tampoco no se puede, vamos al último, no se puede mantener, y lo que hicimos entonces es constituir en todas estas empresas comités de fábrica clandestinos, que tienen la única pretensión, como digo, era de generalizar realmente los conflictos, porque nos parecía que el momento era el más adecuado, el más pertinente. Y en esto contamos con la colaboración también, lo último, de los partidos de izquierda, el Partido Comunista, el Partido Socialista, y contamos con la colaboración de Comisiones Obreras, porque también en aquel entonces empezó también, a último, una parte de Comisiones Obreras, también a último, a participar en los comités de empresa. Las medidas tomadas el 1 de mayo son similares a las de la Verdi Ego. Resulta ya imposible realizar manifestaciones de masas. Estas, muy combativas, toman la forma de comando, pequeños grupos de manifestantes que se desplazan de un lugar a otro esquivando a las fuerzas policiales, y van precedidas los días anteriores por numerosos paros y manifestaciones. Además, las manifestaciones no se realizan ya solo en las capitales, sino también en los pueblos industriales de las provincias vascas. Esta será la técnica que se generalizará a partir de ahora debido al aumento de la represión y a la mejora de la técnica y actuación de la policía en la represión de las manifestaciones. En 1968, en San Sebastián, hubo saltos en la parte vieja, bulevar y jardines de Alder Dieder a las 12 del mediodía. Se cruzan vallas metálicas y se interrumpe el tráfico. Las cargas son continuas. Se rompen los cristales de los periódicos La Voz de España y Unidad. Hacia las 3:45, la manifestación se disuelve por sí misma. Se hacen 85 detenciones. Hay también manifestaciones en Rentería, Urrecho, Zumárraga, Vergara y Eibar. En Vizcaya se producen algunos paros los días anteriores y el 1 de mayo se lleva a cabo la manifestación por las calles de Bilbao, Plaza de Zabalburu, Siete Calles, San Francisco, con choques muy fuertes en la Plaza de Santo Tomás, con un saldo de 24 detenidos y numerosos heridos. En Pamplona, 1000 personas se concentran en la Plaza del Castillo, que son disueltas por las cargas policiales, practicándose 9 detenciones. El movimiento obrero vasco, especialmente las Comisiones Obreras, se habían reforzado notablemente. ¿Cómo podíamos caminar organizadamente? Claro, porque la organización que teníamos era muy precaria. Era una organización que se hacía generalmente en las iglesias. Es decir, las reuniones las hacíamos en las iglesias, en las sacristías, ¿eh? En las primeras, de la primera Comisión Obrera Provincial. Entonces, necesitábamos soportes. ¿Dónde estaba el soporte? Estaba en utilizar la lucha legal y la extralegal. En eso estribaba. Por eso nos metimos al sindicato vertical. No para ser miembros del sindicato vertical, sino para, desde dentro, utilizar todos los elementos legales para combinarlos con la lucha extralegal que nosotros hacíamos desde las capillas o desde los montes o desde muchos sitios, porque, claro, no nos olvidemos de la mina del Alemán, que ha sido un elemento clave. Es decir, la línea del Alemán, que eran las asambleas de los trabajadores de muchas empresas que tomaban allí una referencia y con esa referencia luchaban extralegalmente. Luchaban extralegalmente, mientras nos apoyábamos en el sindicato vertical, en aquellos aspectos que podíamos tener en ese terreno. Aquel 1 de mayo, la policía franquista colocó dotaciones de grises ocultas en algunos lugares de la parte vieja donostiarra para hacer de tapón a los manifestantes fugitivos. Fueron numerosos los heridos, uno de ellos, Melitón Manzanas. Así describe el hecho la revista Alderdi. En el curso de estas manifestaciones ha resultado herido el tristemente conocido comisario Manzanas, el jefe de la Brigada Político-Social, la Policía Política Franquista. Un joven, al querer pegarle una patada, le ha producido lesiones en la mano derecha y partido además el labio de una bofetada. El 1 de junio de 1968, militantes de Euskogastegi colocaban un explosivo al paso de la Vuelta Ciclista a España, viéndose obligada a interrumpir la etapa. El eco internacional de aquel hecho fue enorme.
En 1968 se va a dar un proceso de radicalización de ETA que marcará posteriormente toda su historia. La organización se dedica hasta mediado este año a organizar su frente militar. Se van consiguiendo armas, se efectúan sabotajes con explosivos y se organizan los primeros atracos. Paralelamente trata de desarrollar la nueva línea política tras haberse desembarazado de la tendencia izquierdista y obrerista que representaban los militantes expulsados en diciembre de 1966, que conformarán la primera escisión de ETA con el nombre de ETA Berri. Esta nueva línea política se basa en promover la creación de un frente nacional. En realidad, un frente exclusivamente nacionalista, ya que excluye al resto de las fuerzas políticas vascas. Basado en la campaña que se denominará BAI, por las iniciales de Batasuna Askatasuna Indarra, que aparecerán profusamente pintadas en los muros de todo el país. El programa mínimo en que debe basarse este frente nacional es la unificación vasca, la libertad nacional y la reuskaldunización. En torno al frente militar de ETA se forma un grupo activista de peculiaridades singulares. Se trata del grupo que dirige Javier Zumalde, cuyo mote, el Cabra, se convertirá en el apelativo de sus partidarios, los Cabras. Nacionalista ortodoxo, sin preocupaciones políticas o intelectuales, dice haber aprendido mucho durante su servicio militar en la unidad antiguerrillera de Jaca, Huesca. La tensión va en aumento. El día 7 de junio, dos jóvenes viajan en un 850 coupé. El conductor es Xavi Echevarrieta. Le acompaña Iñaki Sarasqueta, ambos militantes de ETA. Cuando estaban llegando a Tolosa, el guardia civil José Pardines les da el alto. Su compañero, Félix de Diego, no había dado importancia a aquel coche que iba demasiado rápido. ¡Dios! ¡Dios! Ez zen kontrol bat. Bi guardia zibil bakarrik zeuden eta trafikoa beste bide batetik bidaltzen ari ziren, ba, bezik itzargatik, ezin pasatzen zelako. Eta orduan haietariko bat ba, beste guzti bezala agindu ziguten bide hartatik joaten. Eta haietariko bat gure atzetik etorri zen. Eta gelditzeko agindu zigun. Ta... beste gauza batetara gingoa zen gu, ez horretara. Bakarrik sortu zela, hori, guardia zibila konturatu zen, kotxea lapurtutakoa zela, matrikula faltsua zela. Eta orduan, ba... Dokumentazio, por favor. Xabiren erabakia izan zen, ni ez nengoen ados. Uste nuen aski genuela ba, pistola kentzearekin, guardia zibilari, eta motorra itiro bat ematea, eta ospa egin. Bestzakitu, nik uste pitin bat ordori jarritzela, galdutzat bezala eman zuela, eta orduan erabaki gogorrena hartu zuela. Berandu hau, handik hiru bat ordutara edo hola. Gobitardi edo.
Bai, orduan gingoazen beste kotxe baten, beste txofer batekin, eta ikusi ez tiroak entzunituen bertan, ikusi ez nire korrikan dihoan. Xavi murió acribillado junto a una pared en Bentaundi a la salida de Tolosa. Tenía 23 años, dos menos que Pardines. Sarasqueta logró huir del lugar. Lengo batean, kalearen erdian, Bentaundi erdian, Xavi erjan naia hil zuten. Lengo batean, kalearen erdian... Kotxe bat gelditu nuen, geldi arazi nuen. Arrazilera joan ditzen, Arrazilera, eta Arrazilen? Arrazilen, ba, gelditu nintzen Elizan, Elizaren barruan, urrungo egunen arte. Eta urrungo egunean, ba, hoxen, sakristaua sartu zen Elizan, eta ikusi nindun, eta hasi eran, ba, batetik bestera ibili zen, gero jende pertsona batzuk sartu ziren, eta nik konturatu nintzen ordurako balizatik irten zen, eta bertan zeuden Guardia Zibilak, eta irten nintzen momentuan ja bazetozten nire gana. Oraindik ikusi nuen sakristaua Guardia Zibil bat erik keinuak egiten aterutz. Pardines era la primera víctima de ETA, Echevarrieta, el primer muerto de la organización. Ocho días después, Iñaki Sarasqueta era condenado en un consejo de guerra a 58 años de prisión, sentencia que parece excesivamente benigna al capitán general de la región, que fuerza un nuevo juicio en el que el procesado es condenado a muerte. Venciendo no pocas presiones militares, Franco conmuta la sentencia. ¿Qué secreto llevaba Xavi Echevarrieta para no estar dispuesto a entregarse? Le buscaban desde hacía más de un año como dirigente de una organización que venía dando que hablar. Euskadi Ta Askatasuna, ETA. El 12 de junio se reunieron en Ondarroa los nueve hombres que dirigían la organización, el Biltzar Txipia, y tomaron una decisión. Llevar a cabo simultáneamente la liquidación del jefe de la Brigada Social de San Sebastián y de Bilbao. Melitón Manzanas y José María Junquera debían caer al tiempo. ETA acababa de dar un giro a sus ya nueve años de actividad. Se pasaba de la lucha armada como teoría a la lucha armada como práctica. Se pasaba, como dijo alguien en la reunión, de una actividad defensiva a golpear al enemigo en su cabeza, la represión. Xavi Echevarrieta era el encargado de la operación contra Melitón, que recibió el nombre de Sagarra, Manzana en euskera. En eso estaba cuando Pardines le pidió la documentación en el cruce de Bentaundi. Era una persona poco común. Buen estudiante, terminó la carrera de económicas con brillante expediente. Lector tempestuoso, admirador de Dostoyevsky y seducido por el racionalismo de Ortega, dejó tres libros de poesía. Uno de ellos lo presentó al premio Adonais, que revelan sensibilidad y una cultura considerable para su edad y la época que le tocó vivir. Me pareció un muchacho extraordinario, extremadamente inteligente, un hombre con una gran sensibilidad. Escribía muy bien, yo tengo una colección por ahí de poemas que él me dejó. No estoy seguro, tengo demasiadas cosas y un desorden monumental. Pero vamos, las conservo con muchísimo interés porque es de verdad que fue un personaje extraordinariamente interesante. Los sucesos del 7 de junio habían abierto una nueva etapa en la actividad de ETA, cuyos dirigentes habían jurado vengar al líder caído. Xavi se había convertido en un mito y aquel verano iba a resultar memorable. El 2 de agosto, el comisario Melitón Manzanas es asesinado en Irún cuando se disponía a entrar en su casa. Desde el primer momento, se achacó la responsabilidad a ETA, que también había querido atentar simultáneamente contra el comisario de Bilbao, José María Junquera,
que salvó su vida por haber tomado sus vacaciones en agosto. El gobierno decretó el estado de excepción en Guipúzcoa y poco después en todo el estado. A raíz del levantamiento del 18 de julio, que en Irún fue especialmente contestado, Melitón Manzanas dio con sus huesos en el fuerte de Guadalupe, de donde le sacaron los suyos al liberar a San Sebastián. Se enroló en el Regimiento de Artillería Pesada número 3 y terminada la guerra en 1941, entra en el Cuerpo General de Policía con efectos retroactivos a 1936. Desde entonces, se había ganado 50 felicitaciones y una medalla en 1964. Y cómo no, una aureola de tipo listo, fanfarrón y un no sé qué de sádico que empezaba en la pasión por golpear el hígado ajeno y terminaba con el resto de las partes más nobles. De la grave situación que se le presenta en lo que parece una escalada imparable de la resistencia antifranquista, el régimen decide modificar su propia legislación y establecer medidas de excepción. Un decreto ley aprobado el 16 de agosto de 1968 suprimía algunos artículos de leyes anteriores y se volvía a establecer la jurisdicción militar, resucitando solapadamente la ley sobre rebelión militar, bandidaje y terrorismo de tiempos de guerra. Así, todo acto de oposición política, por leve que sea, puede caer bajo la competencia militar. Días antes, el 4 de agosto, el gobierno decreta el estado de excepción para una duración de 9 meses en la provincia de Guipúzcoa. Todo tipo de actos vandálicos, abusos y tropelías policiales son cubiertos legalmente. Centenares de detenciones, cientos de exiliados, malos tratos, torturas, deportaciones. Guipúzcoa queda durante el estado de excepción rodeada por un cordón sanitario que impide la publicidad o el mero conocimiento de lo que está ocurriendo allí. A mediados de septiembre había en la prisión de Martutene de San Sebastián más de 70 presos políticos y las redadas continuaban. La mayoría estaban incomunicados y casi todos habían sido torturados. Entre los peor tratados se encuentra Antoni Arrizabalaga de Ondarroa, quien recibe terribles palizas en el cuartelillo de la Guardia Civil de Zarauz. Es sometido a suplicio, atado por una pierna, colgado cabeza abajo desde un tercer piso para hacerle confesar. Los padres de Arrizabalaga no supieron su paradero durante largas semanas. La represión alcanza a toda la sociedad vasca, incluido el Colegio de Abogados. El mismo día de Nochebuena son deportados los abogados Miguel Castells, Elías Ruiz Severio y Juan Mari Vandrés. Los abogados en los años 60 eran gente bastante activa porque siempre se han considerado, aunque el estamento general ha sido siempre muy conservador, la verdad es que los abogados se sentían un poco conciencia jurídica del pueblo, de alguna forma, y vivíamos un tiempo de ausencia y carencia de libertades. Y eso en la abogacía, en el que ejerce el derecho, a pie de obra se sentía mucho. Por lo tanto, los colegios eran quizá una de las entidades más politizadas, y el Colegio de San Sebastián también. Por esos años, yo fui miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados y realmente nosotros muchas veces hicimos actos y documentos, manifestaciones, pues que pugnaban o luchaban contra la situación actual. Estábamos por la libertad genéricamente, no digo todos los abogados, pero genéricamente por la libertad. Ya antes de que empezase la ola represiva, el sacerdote Nemesio Echaniz se había dirigido de nuevo en una carta pública el 17 de junio al gobernador de Guipúzcoa, Oltra Moltó, como lo había hecho tiempo antes con Valencia Remón, pidiéndole otra vez que cesase la tortura.
Así van a llegar las primeras peticiones de penas de muerte. Y cuando el 12 de diciembre son juzgados en consejo de guerra varios militantes a quienes se les acusa de quemar la casa del alcalde de Lazcano, el fiscal pide 3 penas capitales, lo que sin embargo no será considerado por los jueces militares. A finales del año se llevan a cabo detenciones de algunos militantes de ETA. Así el 7 de noviembre es detenida en Pamplona Arantxa Arruti junto a su marido Gregorio López Irasuegui. Hace apenas una semana que se han casado y pasarán la luna de miel en los calabozos de comisaría. Justo un mes después, el 7 de diciembre, es detenido en las calles de Mondragón otro activo militante de ETA, José Márido Ronsoro. Al comenzar la década de los 60, la Iglesia Vasca vive en su seno un sinfín de convulsiones. Franco había perseguido con saña a los eclesiásticos que no se habían sumado a su movimiento. Algunos fueron fusilados, otros encarcelados y desterrados, otros salieron para el exilio. En 1968 fallecía Mateo Mújica Urrestarazu, el obispo de Vitoria, que debió exiliarse por denunciar atropellos contra sus sacerdotes. Mientras que la jerarquía católica seguía arropando al poder franquista, eran cada vez más los curas que en el País Vasco denunciaban una situación considerada insostenible. Muchos sacerdotes como Ulacia, Gabica Gogeascoa, Echaniz y otros habían sufrido represalias por denunciar la vulneración de los derechos humanos. Curas como Alberto Naindía, en las imágenes, mantienen la denuncia desde el exilio. Euskal Herriñe Concordia tombitertez, Donostiko, Bilboko eta Arabako oizpoak eta Iruñakoak behartuen izan, Franco aurrez izena emandakoak. Deiten, errate, superestruktura zan goiti berakoa, Franco na. Gero, oizpo bakoitzak, eskubide osoa zeukan elizatan. Beak nahi zituen seminarioko profesorea jarri, kargu guzik, kargu danak eman zean, beak nahi zituenak aukeratu zituen, bai misiotako eta bai gaztedintzat eta kargu danak, beak oizpok, beak aukeratutakoak. Parroki danak, oizpo beak aukeratutakoak. Eta kendu nahi zituenean, kendutzeko moduan, eskubide kentzeko, jartzeko eta kentzeko eskubide osoa. Horretik, oizpoa elizaren jabe, apaizien parrokoen da, parrokin da jabe. Oizpok Frankoren mende, eliza zeinena. La represión radicaliza el movimiento del clero vasco de carácter antifranquista. Tras la declaración del estado de excepción, 40 sacerdotes ocupan las oficinas del obispado de Bilbao entre el 16 y el 24 de agosto, en protesta contra la actitud de pasividad del obispo de Bilbao, Pablo Cúrpide, navarro de Ochagavía y franquista convencido, ante la ola de detenciones y torturas que se están produciendo. A partir de este momento, se forma el grupo Gogor del clero vasco, que participará en otras acciones este mismo año. Baietzaren batak, egon ziren baietzaren batak, izan ziren oso gogorrak. Egoratzen az, poliziak zuhiltzaileen kamioi zistan lagartu eta jentea txorretadaz koloreztatzen zuela, eta gero kolorerunei egurra ematen zila. Eta horre danak abadeoi eragina egin zigun, oinezko abadei, makina. Bueno, oinezko abadeen handik sortu zen Gogor taldea. Guza bi argi utzi nahi ditut batetik, ez ginela gehiengoa abadeetan ere. Eta, da ganera ez ginela ez da ere, talde Euskal Herrian borrokatzen ari ziren talde esanguratzuena, ez garrantzitzuena, ez sortzaileena, ez da hurrik eman ere. Eta beste alde batetik argi utzi nahi du baita ere, ez ginela ez da ere, jerarkian, eliz jerarkia ez, eliza instituzioa osatzen genuen jendea. Eliz jerarkiak eta eliz instituzioa beste bide batetik joan zen, lerrokatu zen boterearekin.
El 4 de noviembre de 1968, 60 sacerdotes de la diócesis de Bilbao se instalan en el seminario de Derio, cerca de Bilbao. El día 12, escriben una carta pública al Papa Pablo VI, que firman 516 sacerdotes denunciando la represión y las torturas, y deciden continuar su acción mientras no les llegue la contestación. El obispo Gúrpide comunica por la prensa vespertina que condena la acción, fuente de escándalo y señal de desobediencia. Después, amenaza con tomar otras medidas si no se le obedece. El prelado pasa a los hechos y envía a la policía al seminario. Monseñor Gúrpide, tras el intento policial, condena moralmente a estos sacerdotes con la pena canónica de la suspensio ad divinis. El viejo obispo muere el 18 del mismo mes de noviembre y al cabo de algunas horas, Roma nombra a José María Cirarda como administrador apostólico de Bilbao. Mi nombramiento para Bilbao le cogió totalmente de sorpresa, porque murió Monseñor Gúrpide a las 10 de la mañana y a las 12 de la mañana yo ya estaba nombrado administrador apostólico de Bilbao, con orden de pasar inmediatamente a tomar todas las riendas y gobernar con todas las facultades de obispo residencial. Al gobierno aquello evidentemente no le gustó. Yo era un vasco que iba al País Vasco. Yo era un vasco que a juicio del gobierno era vasquista, poco amante del régimen de Franco. Yo traté siempre de moverme en una actitud de independencia en mis tareas pastorales en Andalucía y en Santander, y aquello ciertamente le molestó. Cuando termina la acción el 29 de noviembre, el nuevo obispo absuelve a los sacerdotes afectados por las sanciones canónicas impuestas por su antecesor. Marco estrecho limitado por la censura franquista y, cómo no, por la situación política. Fernando Larruquert y Néstor Basterrechea finalizaban de rodar su Amalur, una película que marcará toda una época. Fue en el transcurso de la filmación de Pelotari cuando Basterrechea y Larruquert concibieron la idea de realizar Amalur, Tierra Madre. Había que dar a conocer el país a sus propios habitantes. Si el aparato franquista ocultaba o negaba los rasgos básicos de la identidad vasca, el cine podía ser un medio de resistencia y de lucha contra la desinformación y la manipulación cultural. Cuando íbamos a Madrid nos decía, ¿pero quién está detrás de esta película? ¿Pero quiénes son? Dijeron, 2.800 personas, arquitectos, enfermeras, fogoneros. Me acuerdo con un fogonero de Altos Hornos que nos dio todo el sueldo de un mes para Amalur. Eso fue emocionante. Y no entendían esa capacidad de reacción. El proyecto se financió mediante acciones que fueron compradas masivamente. Tras 2 años de rodaje a lo largo y ancho del país y después de superar incontables problemas de producción y de censura, la presentación de Amalur en el Festival de Cine de San Sebastián fue un auténtico acontecimiento. Entonces toda la gente, fue una explosión de aplausos, fue tremendo, ¿no? Bueno, entonces nos aplaudieron allí no sé cuántos minutos. Entonces yo me acuerdo que le dije a Larruquert, Fernando, hemos ganado. Este largometraje documental, con comentarios en euskera y castellano, ofrece una visión caleidoscópica de Euskadi, centrándose particularmente en los valores de la cultura tradicional. Ni ere unat ekarri nau gaur maitasunaren indarra. Urrunetik nik entzun baititu. Pero claro, lo que empezó con una película casi turística, una película en donde solamente la belleza de nuestro paisaje, que es muy grande, por supuesto, solamente esa belleza iba a constatar al principio, pues claro, después la propia situación política nos fue llevando, yo no sé si sin querer o queriendo, nos fue llevando hacia una valoración más política de la realidad nuestra. Y claro, terminamos haciendo una película mucho más comprometida, en donde incluimos el euskera, en donde pretendimos incluir el Guernica de Picasso, que nos dejaron. Ciertamente no eran tiempos para plantearse un cine mínimamente incisivo.
La política aperturista de Fraga y Iribarne había entrado para 1967 en un proceso de involución y la censura administrativa hizo que Amalur ofreciera facetas ideológicas ajenas por completo a la voluntad de sus autores. Contra lo que venía siendo habitual, el aparato censor no se limitó a hacer ejercicio de tijera, sino que tuvo la consideración de señalar cuáles eran los elementos que faltaban en el film. Las diversas operaciones de censura que hubo de someterse a Malur con intervención directa de Felipe de Ugarte, exalcalde de San Sebastián, y del propio Fraga Iribarne, fueron las siguientes. Primero, la palabra España debía aparecer como mínimo 3 veces. Segundo, la presencia del Guernica de Picasso tenía que suprimirse. Tercero, la secuencia final del árbol de Guernica, filmada en invierno, debía rehacerse puesto que el árbol tenía que aparecer florido ante los espectadores. Pues no sé, pues por ejemplo sacamos el árbol de Guernica un día de invierno, que empezamos por allá, entonces Fernando Larruquer y nos paramos, rodamos, ¿no? Pensando que siempre iba a ser el plano final, como así fue, ¿no? Y pues era un árbol nevado, dramático, entonces nos llamaban para decir que no, que eso era trampa, que nosotros queríamos decir, yo creo que en el fondo es la verdad, que nosotros queríamos decir que Euskadi, o bueno, el País Vasco, estaba en el invierno de su historia y tal, ¿no? Y que repitiéramos la escena, esa, la toma esa con mucha más luz y mucho más sol y tal, como al final tuvimos que hacerlo. Y es para que se vea hasta qué punto la censura estaba absolutamente encima nuestro, ¿no? El intento de eliminación del juramento de respeto a los fueros por parte de los monarcas españoles en la Casa de Juntas de Guernica solo pudo impedirse por mediación de José María de Areilza. Si la censura franquista veía con malos ojos cualquier manifestación cinematográfica con atisbos regionalistas, ¿qué no decir del cine militante? El férreo control del aparato represivo de la dictadura hizo imposible la existencia de este tipo de cine en el País Vasco. Los hijos de Guernica, 1968, fue la única excepción. Este cortometraje, de una duración próxima a los 30 minutos, se realizó a impulsos de algunos miembros de Eusko Gaztedi, rama juvenil del PNV de Venezuela, entre los que estaban Alberto Elósegui, Joaquín Inza y Xavier Leizaola. El productor, José Agustín Catalá, propietario de Ávila Films de Caracas, adelantó de forma desinteresada, por simples motivos de amistad y simpatía política, su propio dinero, poniendo un equipo a disposición de dicho grupo y encargando la dirección al cubano de origen vasco, Segundo Cazalis. La película fue montada y sonorizada en Caracas a partir del material de archivo cedido por la delegación del gobierno vasco de París y de las filmaciones realizadas en Euskadi por Joseba Leizaola en colaboración con Joaquín Inchausti. El costo del film fue cubriéndose con las aportaciones de la colonia vasca de Venezuela. Los hijos de Guernica se convirtió en una vibrante denuncia del franquismo y una llamada a la movilización. En un afán de publicitar la lucha vasca, el film fue exhibido en Venezuela, Italia, Inglaterra, Francia y Estados Unidos. Y ya a comienzos de los años 70, tuvo una restringida circulación clandestina en la Euskadi peninsular. Euskaltzaindia, la Academia de la Lengua Vasca, celebraba un congreso polémico sobre la unificación de la lengua que, sin duda, se demostrará decisivo para el futuro del euskara. En julio, Cristóbal Valenciaga e Izaguirre, el mítico modisto vasco, cerraba su casa de alta costura en París que había sido inaugurada en 1938. Entre sus ayudantes hay algunos vascos como el costurero Zabaleta o el también modisto Courage, hoy consagrado. El 14 de octubre, Anchona y Estarán era nombrado director del Orfeón Donostiarra. Comenzaba así
una de las épocas más fructíferas de esta formación coral. Screw me, ain't it cheap?